Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos al canal. Mi nombre es Silvana para las personas que no me conocen. Estoy contenta de estar nuevamente en el canal haciendo este tipo de videos. Hace algún tiempo estuve subiendo y compartiendo en Instagram cómo estaba yo enseñando a Matías a leer. Así que muchas personas me estuvieron pidiendo que les hiciera un video compartiéndoles esto. Así que este video se va a tratar de eso. Espero que les guste y vamos a verlo. Ok, ¿qué dice aquí? Ese, mamá. No. Mamá. No, mamá. Me mamá. Es. Mamá. A. ¿Y qué dice aquí? Mesa. Muy bien. ¿Y dónde hay una mesa? Muy bien, esta es una mesa. Muy bien, mi amor. Mami, no te... No, ataque así. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Ese pato. Muy bien. El pato hace cuac, cuac. Muy bien, el pato hace cuac, cuac. Lo que quiero empezar contándoles de que cómo empecé a enseñarle a Matías a leer, empezamos antes de que cumpliese los 2 años, un poquitito antes. Pero bueno, dejémoslo en los 2 años para que sea un poco más claro. Empezamos con las vocales, con los números, luego el abecedario. Y poco a poco, a como iba avanzando, le iba enseñando más cosas. Ahorita vamos a repasar el abecedario. No sé si lo tengo ordenado. se lo sabe en inglés y en español, pero a veces cambia de inglés a español, de español a inglés, a ver cómo nos va. ¿Cierto? ¡Cierto! Muy bien, a ver, siéntate. Pero acá, mi amor, acá. ¿Qué letra es esta? Ey. Ey. ¿Y en español? ¿A qué? A. Muy bien. Bas. B de bas, muy bien. Pero en español, B. B. Muy bien. Sí, es a cat. Sí. Sí, cat, muy bien. C for cat, pero C. C. C, muy bien. Sí. Sí, es de duck. Muy bien, D for duck. Muy bien. Es quack, quack. Y ese es infante. Y, oh, sí, muy bien. Y. F es de fish. F of fish. Muy bien, mi amor. Ven, Rachel, ven. G es de cuba. Muy bien, G. Gorila. H es de horse. H for a horse. Muy bien, mi amor. I is iguana. Muy bien. J. J. K. K. This is a K. K. Muy bien. L for lion, muy bien. M is a monkey. M for monkey, muy bien. N. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R, muy bien. S. T. T. U. U. V is a double. V. Double. W. Mama. X. ¿Qué, mi amor? Y. Espera. Mamá. Ay, mi amor. Y. Y. Z. Z. Muy bien. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ¿ok? Ok, español. Z.
No, no, español. Zapato y abu. Ok, español. ¿Qué letra es esta? A. Muy bien. B. B, muy bien. C. C, muy bien. D. D, muy bien. E. E, muy bien. F. F, muy bien. G. G, muy bien. H. H. Okay, I in English. E. E. Muy bien. Uja. J, muy bien. K. K, muy bien. L. L, muy bien. M. M, muy bien. N. N, como la camiseta. N, muy bien. O. O, muy bien. P is a pig. P for pig, pero en español, en español. En español. P. Muy bien. Es a pig. Pig, muy bien. Muy bien. ¿Y esta? No le puedes. Está bien, está bien. Kiwi. En español. Kiwi. No, en español. Q, muy bien. R, muy bien. S. S, muy bien. Acá, mi amor. T. T, muy bien, como una camiseta, T. Ya. Tiger, tigre. Texas. En español. U. U, muy bien. B. Muy bien. Este. W. X. X, muy bien. Y. Y, muy bien. Espera, mi amor, espera. Siéntate, siéntate. Siéntate, mi amor, muy bien. Z. Z. Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más vamos a aprender? ¿Cómo empezamos con la lectura? Bueno, aunque Matías no lee de corrido todavía, él identifica las palabras y lee sílabas y de esa manera es como él ya lee las palabras. Cuando empecé con las vocales, simplemente empecé repitiéndole A, E, I, O, U todos los días, cada vez que teníamos oportunidad. Y aunque no siempre me las decía claramente, pero como yo le entendía, eso ya era suficiente. Por ejemplo, en este momento Rachel aún no cumple los 2 años, pero yo ya le estoy enseñando. Yo le pregunto cuáles son las vocales y ella me dice las 5 vocales. Aunque no me las dice claramente, pero yo le entiendo que me las está nombrando. Rachel, ¿cuáles son las vocales? A, E, O, O. Muy bien. A. A. E. E. I. I. O. U. U. Muy bien. Aunque no me las dice claramente, pero yo le entiendo que me está diciendo las 5 vocales. Algo que les puede ayudar a reforzar lo que ustedes ya le están enseñando a los niños es de pronto ponerles programas educativos donde les enseñen palabras, el vocabulario, las vocales. De esa manera ellos se mantienen en constante aprendizaje sin tener que saturarlos demasiado. Una vez que él ya aprendió el abecedario, las vocales, los números, empecé a escribirle palabras en tarjetas, palabras que él ya conocía, que aunque no las pronunciaba perfectamente, pero que yo sabía que él ya conocía. Una vez que ya las tenía escritas, lo único que yo hacía era mostrársela y decirle lo que decía en la tarjeta. Y me aseguraba de que él supiera el significado de la palabra. Y para eso le pedía que me muestre o me señale lo que estaba escrito. De esa manera yo también me aseguraba de que él estaba entendiendo lo que estaba escrito. Ya como iba aprendiendo palabras, le iba aumentando más. Muchos pueden decir que solamente se estaba memorizando las palabras. Y así es, de esa manera es como todos aprendemos.
cuando estamos pequeños empezamos memorizándonos las vocales, el abecedario, luego nos memorizamos cómo se ven, todo es visual y todo lo tenemos que llevar a la cabeza y a la memoria. De esa manera es como aprendemos. Nos tenemos que memorizar cómo se ve una vocal, cómo se ve una consonante, cómo suena una consonante y cómo suena acompañada con una vocal. Todo eso nos tenemos que memorizar. De esa manera es la que aprendemos. Yo decidí empezar con palabras, como un juego, como un momento simple de madre e hijo. ¿Qué dice ahí? Cat. No, aquí. Bee. No, aquí. Food. No, aquí. Bed. Dog. No, ok. Vamos a empezar con cuatro. Mira, te enseño. Aquí dice verde. Verde. Verde, muy bien. Aquí dice boca. Boca. Muy bien. Aquí dice ojo. Ojo. Muy bien. Y aquí dice beso. 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 Mua. Beso. Mua. Eso. Entonces, ¿qué dice aquí? Verde. Muy bien. ¿Y qué dice aquí? Ojo. Muy bien. No. Boca. Boca. ¿Y aquí? Ojo. Ojo, muy bien. ¿Y aquí? Ojo. Beso. Beso. ¡Mua! ¡Mua! Eso, beso. Otra vez, ¿qué dice aquí? Bebe. Muy bien. Boca. Boca. ¿Qué es? Ojo. Ojo. Beso. Beso. Okay. ¿Qué dice aquí? Gracias. Gracias. ¿Y aquí? Pan. Pan. Pan, muy bien. ¿Y aquí? Queso. Muy bien. ¿Y aquí? Oso. Muy bien. ¿Y aquí? Pato. Pato. Muy bien. ¿Y aquí? Mano. Mano. ¿Y aquí? Jesús. Muy bien. ¿Y aquí? Vaca. Muy bien. ¿Y aquí? Pepe. Muy bien. ¿Y aquí? Sapo. Sapo. Muy bien. ¿Y aquí? Sí. Sí. ¿Y aquí? Papá. Papá, muy bien. ¿Y aquí? Comer. Comer. ¿Y aquí? Puerta. Matías, ese es tu nombre. ¿Y aquí? Mamá. Mamá. ¿Y aquí? No. No, muy bien. ¿Y aquí? Hola. Hola, muy bien. ¿Y aquí? Agua. Agua. ¿Y aquí? Cama. Cama. ¿Y aquí? Chao. Chao. ¿Y aquí? Achi. Rachel. ¿Dónde está Rachel? Muy bien, allá está. Es achi. Muy bien. Ahora vamos con las palabras en inglés. ¿Cierto, Matías? Cierto. Muy bien. Okay. A ver, siéntate. Siéntate. Aquí. Muy bien. Pero no tan cerca, mi amor, no tan cerca. Sí, ahí, no tan cerca. Entonces ya no. No tan cerca. Más atrás. Muy bien. Rachel, dale espacio a tu hermano. Ok. No, no, acá. Muy bien. A ver. ¿Qué dice aquí? Sara. Sara, muy bien. She. She, muy bien. Laya. Layo, muy bien. Siéntate, mi amor, siéntate. Siéntate, eso. E. Ear, muy bien. Car. A ver, trae. Sí. Muy bien. Es de car. Car. Wow, muy bien. Es de car. Car, muy bien, mi amor. Ponlo en la mesa. Ponlo en la mesa. Car. Muy bien. Ya, ven, sigue. Horse. Horse, muy bien. ¿Cómo hace el horse? Me.
¿qué dice? Apple. Apple, muy bien. Annette. Annette, muy bien. No, no le puse. Rachel. Rachel, muy bien. ¡Mua! ¡Mua! Muy bien. Sí, pero en español, en inglés. Cow. Muy bien. Cookie. Cookie. Siéntate, mi amor, siéntate. Dog. Dog. Chicken. Chicken. Siéntate, mi amor, siéntate. Baby. Baby. ¿Quién es una baby? A baby. Muy bien. Fish. Fish. Leg. Leg. Duck. Muy bien. ¿Y ahí? Queso. Queso, muy bien. Queso. Queso. Queso, Rachel. Queso. Bien. Muy bien. Es casa. Casa, muy bien. Es casa. Bibi. Es. Muy bien. En mi casa. Vive. Jesús. Muy bien. ¿En qué está Jesús? En mi casa vive Jesús. Muy bien. ¿En qué está Jesús? En tu casa vive Jesús, mi amor. Muy bien. ¿Qué dice aquí? Bebé. Bebé. Muy bien. Es Rachel. Rachel es una bebé. Es la bebé. Muy bien. Muy bien, mi amor. Chócala. Vive Jesús, en mi casa vive Jesús. ¿En qué es Jesús? Jesús. 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 Ok, vamos con la siguiente. Más atrás. ABC. Sí, mi amor. Siéntate. Luego hacemos el ABC. Cuando me di cuenta que a él le gustaba y se emocionaba cada vez que jugábamos a esto de las palabras, decidí enseñarle el sonido de cada consonante por sí sola y cómo sonaban acompañadas con cada vocal. Y de esta manera aprendiese a leer realmente. Muy bien. Con la A. Ma. Me. Mi. Suena la K con la E. ¿Qué? ¿Y cómo suena la K con la I? ¿Qué? ¿Cómo suena la K con la O? Go. ¿Cómo suena la K con la U? Gu. Muy bien. ¿Qué letra es esta? B. B. ¿Y cómo suena la B? B, 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 B. Muy bien. ¿Y si le pongo la A, cómo suena? Pa. Si le pongo la E. B. Y con la I. B. Y con la O. Bu. Y con la U. Bu. Bu. Muy bien. ¿No sabes? Léeme. ¿Qué dice ahí todos? Pa. Pa. Be. Pi. Bu. Bu. Muy bien. Muy bien. ¿Y esta? ¿Qué letra es? D. D, muy bien. ¿Y cómo hace la D? Do. Do, 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 do. Do, 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 do. Muy bien. ¿Y esta qué letra es? Muy bien, así hace. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, así hace, pero ¿cómo se llama? F. F, muy bien. ¿Y
¿Y esta qué letra es? G. G. ¿Y cómo hace la G? Ja, la, 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 la. No. ¿No? No. G. Es G en inglés, pero G en español. G. Y la G hace... Muy bien. ¿Qué letra es esta? ¿Pero cómo se llama? H. H, muy bien. ¿Y esta qué letra es? J. J. ¿Y cómo hace la J? Muy bien. ¿Y esta qué letra es? Así hace, muy bien. ¿Pero cómo se llama? K. K, muy bien. ¿Y esta? L. Muy bien, así hace. ¿Pero cómo se llama? L. L, muy bien. ¿Y esta? ¿Cómo se llama? Así hace. ¿Pero cómo se llama? M. M, muy bien. ¿Y esta? Así hace, muy bien. ¿Y cómo se llama? N. N, muy bien. ¿Qué letra es esta? P. P, muy bien. ¿Y cómo hace la P? Muy bien. ¿Y esta qué letra es? Queso. Es la Q de queso, muy bien. Q. 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 Muy bien. ¿Y cómo hace la Q? Go, go. Q, q, q. Muy bien. ¿Y esta qué letra es? Así hace, muy bien. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama R. R. Eso, R. ¿Y esta de aquí, cómo se llama? Así hace. Así suena. ¿Y cómo se llama? S. S, muy bien. A ver, vamos a utilizar otra de estas. ¿Ves esta? T. T, muy bien. ¿Y cómo hace la T? Muy bien. ¿Y esta cuál es? V. V, muy bien. ¿Y cómo hace la B? ¿Cómo suena? Muy bien. ¿Cómo se llama? Doble. Doble B, muy bien. ¿Y esta? No. Muy bien. ¿Y cómo se llama? X. X, muy bien. Zapato. ¿Y esta? Y. ¿Y en español? Y en inglés. ¿Y en español? Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Muy bien. Yeah. ¿Y esta qué letra es? Es Z. Z, muy bien. ¿Y cómo suena la Z? No. La Z suena... Muy bien. No, es buscar las chapas A, E, I, O, U. Ok, ya sé. Una consonante con todas las vocales, ¿ok? Sí. Ok. Ok, no tengas... Espera, pero es una sorpresa, no puedes ver. ¡Ya pago! ¡Ah! ¡Es! ¡Ah! ¡Mira! Ahora sí, ¿qué dice aquí? No se lavas. Pa, pe, pi, po, pu. ¡Muy bien! ¡Muy bien! No se lavas. Y se va a ser ya, ñu, ñu, ñu. Ok, esa es con la ñ.
Oye, y se me olvidó preguntarte, ¿y la P cómo suena? Es... Siéntate, mi amor, porque te vas a caer. No, la P, solo la P, mira. Solo la P, ¿cómo suena? Muy bien. Sugerencias o consejos que les puedo dar de acuerdo a mi experiencia es que hagan esto jugando. Cada vez que el niño intente, así no lo haga perfectamente, felicítenlo. De esa manera lo van a incentivar y va a querer seguir jugando. Matías es el que usualmente me pide jugar a esto de las palabras. Sean constantes, todos los días al menos una media hora o hasta donde los niños quieran jugar. Y no los forcen, porque una vez que los empezamos a forzar, ya se acaba la diversión. Y como lo mencioné anteriormente, refuercen todas estas cosas con algún programa educativo. Si es que les quieren poner televisión, este es el momento indicado, pero para ponerles algo educativo, algo que les enseñe letras, vocales, números, colores, que aprendan canciones. Y ustedes también tienen que aprenderse esas canciones para que luego las canten juntos. Y cada vez que ellos quieran cantar esas canciones, ustedes los puedan acompañar. Son momentos muy bonitos que se puede compartir con los niños y al mismo tiempo ellos están aprendiendo. Algo que yo hago, o mejor dicho, que no hago, es ponerles televisión. Así cualquier programa al azar, porque sí, no. Ya les había comentado anteriormente que no tenemos cable, así que no tenemos canales de televisión y yo tengo mucho cuidado qué es lo que mis niños están viendo o qué es lo que están aprendiendo cuando están viendo la televisión. Así que escojan muy bien lo que van a poner a ver a sus niños cuando les prendan televisión, si es que les prenden la televisión. El peor enemigo de los padres y de sus niños es la televisión, así que si uno quiere destruir la mente de los niños, la televisión es la mejor opción. Así que como nosotros no queremos eso, no queremos destruir la mente de los niños, no los vamos a poner a ver televisión. Y si los ponemos a ver televisión, tenemos que ponerles algo que los alimente, ya sea espiritualmente o en este caso algo que sea algo que ellos puedan aprender, algo académico. Personalmente, yo creo que este tipo de aprendizaje, esto que les estoy enseñando, lo que ha funcionado con Matías, funciona muy bien sin la típica televisión. ¿A qué me refiero? Sin ese típico programa de televisión que ahora están haciendo para los niños, que lo único que quieren hacer es adoctrinar a nuestros niños, así que no tenemos que permitir eso. Cosa que les quería decir es que como le iba enseñando todas estas cosas en español, también se las iba enseñando en inglés. Aunque mi prioridad no es que aprenda el inglés, al menos conmigo, no soy tan buena con el inglés, yo quiero que él aprenda español. Ya luego cuando él vaya a la escuela, pues él va a tener la oportunidad de aprender el inglés. Pero simplemente le estoy enseñando pequeñas bases del inglés para que no llegue tan confundido cuando vaya a la escuela. De esa manera puede identificar las dos cosas que le vayan a decir, ya sea en inglés o en español. La última sugerencia que les puedo dar de cómo hemos aprendido todo esto con Matías y pues que ahora lo estoy haciendo con Rachel es de que en cualquier momento del día, así estén afuera, paseando, en la casa, en la cama, en donde sea, pues en ese momento si los niños ya han aprendido el abecedario o las vocales o de pronto las sílabas, pues entonces pueden hacer un recordatorio mientras están afuera en la calle o van en el carro y ustedes le pueden preguntar cómo suena la P, cómo suena la M, cómo suena la B y cómo suena la B con la A. De esa manera ellos siempre están trabajando su cerebro y siempre están recordando lo que ustedes ya le han enseñado. Matías, la M con la A, ma. Ma. La M con la E, me. Me. La M con la I, mi. Mi. La M con la O, mo. Mo. La M con la U, mu. Ahora sí, ma. Me, mi, mo, mu. Muy bien. Y eso es todo por este video, espero que les haya gustado, espero que les haya servido. No se olviden de dejarme sus comentarios en la parte de abajo, si son nuevos en el canal, de suscribirse y sobre todo que me regalen un super like. Nos vemos en el próximo video y ya lo último es de que, bueno, esto que les acabé de compartir, de esta forma que lo he hecho es cómo me ha servido, cómo le ha gustado a Matías y de pronto pues voy a utilizar la misma técnica con mi hija, con Rachel.
Así que de pronto si algo cambia, se los estaré diciendo más adelante. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Chao. Espera, espera, Rich. Vamos a escribir otra palabra, ¿ok? Mamá. ¿Listo? Matías. Vaso. Muy bien, vaso. ¿Dónde está el vaso? Luego lo buscamos. ¡Ahí está el vaso! En la cocina, muy bien. Mami, ¿qué? ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Cuál es? ¿Y aquí qué dice? Rosa. Rosa, muy bien. ¿Tú estás rosa? ¿Dónde está el color rosa? ¡Ahí está el rosa! Ya está el color rosa, muy bien. Ya. A ver. No se va. Cuchara. Cuchara, muy bien. ¿Dónde está cuchara? ¿Dónde está la cuchara? Muy bien. No, 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 no. A ver. Una fácil. Ok. ¡Ah! Es de boca. No. Boca. No se va. B, E, L, O. Muy bien. ¿Y toda esa palabra qué dice? Pelo. Pelo. Tota pelo. ¿Dónde está el pelo? Muy bien. Muy bien, mi amor. Pelo. ¿Qué te he hecho? Yum, yum. ¿Y aquí qué dice? Cabeza. Muy bien. ¿Dónde está la cabeza? Muy bien. Mami, no es ese. No, no sé. Es. ¿Y aquí qué dice? Es tolo. No. No, es el tomate. Muy bien. Tomate. Tomate. ¡Ahí está tomate! Allá está el tomate en la cocina. ¡Yummy! ¡Yummy! El tomate es rico, ¿cierto? ¡Sí! Muy bien. ¿Qué dice aquí? Es de manzana. Muy bien. ¿Tú estás manzana? ¿Dónde está la manzana? ¡Yummy! ¡Yummy! ¡Mami! ¿Qué vemos? No sé, man. Es. No sé, vas. Es banana. Espera, primero te pongo otra y me lees qué dice aquí. ¿Qué dice aquí? Es mano. Muy bien. Te mana. No sé, mana. ¿Cuál es? Es mana. ¿Qué dice aquí? Es banana. Muy bien. Toca matana. ¿Dónde está la banana? Ahí está. Muy bien. Johnny. Mami. ¿Tú quieres borrar? Ok, la próxima te lo dejo borrar a ti, ¿ok? No, mami. Lo siento, ponte bien. Eso. Ahora sí. ¿Qué dice aquí? Es B-E-L-D-E. Muy verde. Bien. Verde, muy verde. Bien. No, no sé, verde. Verde. Mami, no es Barabás, es el... No, Rachel, espera. No sé, el Pocoyo. ¿Qué dice aquí? Parece oso. Muy bien. ¿Dónde está el oso? ¿Dónde está el oso? ¿No se vas? Borra. Ahora vamos a escribir otra palabra. Yeah.
gallina bonita. Sí, mi amor. A ver, vamos a ver si, puedes leer esta. Gallina tuguega. Tampoco. Muy bien. Flor. ¿Dónde hay una flor? ¡Hay una flor! Mira la flor, aquí también hay otra flor. Bueno, esa es una rosa. No se va. Flor. No sé. ¿Huele rico? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Y aquí qué dice? ¿Qué tipo de alabas? No sé, hola. Hola, muy bien. Hola. 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 A ver, vamos a ver entonces esta de aquí. Pues ese de ese es chao. Muy bien. Chao. Muy bien. Bye. Bye. A ver, voy a escribir una palabra y luego la lees, ¿ok? ¿Cuál es? ¿Qué dice aquí? Ese es Matías. Matías. ¿Tú estás Matías? ¿Dónde está Matías? Muy bien. Tú eres Matías. ¡Tú! Muy bien. ¿Qué dice aquí? Es rojo. Rojo, muy bien. ¿Dónde hay un color rojo? Muy bien, aquí hay un color rojo. Vamos a escribir. ¿Qué dice aquí? Es boca. Boca, ¿dónde está la boca? Muy bien, aquí. ¿Dónde vas? Boca. Muy bien. ¿Qué dice aquí? Oh, no sé. Ojo. Ojo, muy bien. ¿Dónde está ojo? ¿Dónde está el ojo? Muy bien, aquí está el ojo. No sé, no. Ojo. Muy bien, mamá. Ojo. Ok. A ver, hagan la O. A ver, hagan la O. ¿Has dicho la O? Muy bien, Matías. ¡Mami! Sí. De H. A ver, haz la H. Ok. Muy bien. La I. A ver, haz la I. Yo pensé que yo te iba a decir cuál hacer. Muy bien. De J. A ver, la J. ¡Qué malo! A ver, yo te ayudo a guardar. Vamos a ayudarle a borrar la raíz. Ya. Okay. Ya. La jota, muy bien. Ya. Dos, tres, cuatro, Q. A ver, haz la Q. ¡Qué palo! Ya. Muy bien, Matías. Gracias, vas. ¡Qué palo! Okay. Ya. Ya. Ya, no. Ya. Ya, a ver, haz la O, Rachel, haz la O. ¡Muy bien! ¡Sí! ¡La B! ¡Muy bien, mi amor! A ver, haz la C. La C, hagan la C. Tú también, Rachel, haz la C. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Rachel! ¿Qué? ¡Muy bien, mi amor! La C es G. A ver. Haz la... ¡Qué palo! La, esa es la G, muy bien. ¡Qué palo! ¡Qué palo! Ok, ¿te borro? Ok. ¡Puedo! Ya. A ver, bueno, ok, van a ser el número uno. Uno. Sí. ¿Quién hace el número uno? ¡Uno! 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 ¡Mira! ¡Muy bien!
bien, Rachel. Yo. Ok, ya lo borré para que puedas hacer la otra cosa que les voy a decir que hagan, ¿ok? Haz la P. ¿Quieres? ¿Puedes hacer la P? ¿Qué? Sí. A ver, ¿tú también, Rachel? Muy bien, mi amor. Muy bien, Matías. ¿Qué letra es esa? ¿Qué letra es esa? G. G, muy bien. G. ¿Sí? ¿Tú también hiciste la G? Ok. G. Haz. Dibuja, dibuja, mi amor, dibuja. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Hola, Matías! Hola, Matías. ¿Cómo estás? Yo. Pero no tan cerca, mi amor. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Mira. Matías, ¿tú también te sabes las vocales? ¡Sí! A ver, ¿cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Muy bien. ¿Y te sabes el abecedario? Sí. ¿Cuál es el abecedario? A, E, I, O, U. No, mi amor, esas son las vocales, el abecedario. El ABC. ¿Cómo es? A, B, C, D, F, G, H, G, J, K, M, N. Me faltó la L. O. L, M, N, O, P, Q, L, S, T, U, W, X, Y, Z. Muy bien. ¿Y puedes decirme en inglés? ¿No? Ok, chao.